¿Cómo te propuso el matrimonio? Ay, fue súper bonito porque hay una hacienda que yo tenía muchísimas ganas de conocer. Me gustaba mucho ese lugar, como en fotos y así. Y ya faltaba poquito para que cumpliéramos los 2 años. Y entonces me dijo que si de 2 años quería que fuéramos a esa hacienda, a conocerla. Y pues ya yo le había dicho que sí. Pero yo jamás me imaginé que me fuera a dar ya la anilla o así. Si era algo que yo obviamente sí estaba como muy ilusionada del momento, porque ya pues sí quería, sí estaba segura de que Saulo es como con la persona que yo quería estar el tiempo, toda mi vida, ¿no? Ajá.